Hello everyone, welcome, welcome to the class. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening. Hi, good evening. How are you? Very fine. Gracias. Excellent. That's the attitude. Okay. Qué bueno tenerles aquí. Thank you for your punctuality. Gracias por esa puntualidad. Appreciate it. Se aprecia siempre, ¿verdad? Que los salvadoreños seamos conocidos por la puntualidad. Always. Hooters. Ja. Ja, ja. Ya vi una camisita sospechosa por ahí. Sí. Los Hooters. See you again. ¿Cómo? Nice to see you Nice again. to see you again too, Ramiro. Have you ever been to a Hooters? ¿Ha ido alguna vez a un Hooters? Yes. Do you like Yes, very nice. it? I have never. Yo solo sé que existen, but I have never been to a Hooters before. I don't know how it is. Sé la fama. Yo tenía un tío de aquí que vivía aquí en El Salvador que cada vez que iba a Estados Unidos, los nietos lo llevaban al Hooters. Todos los nietos. Well, yo. Good ¿Cómo? evening. Good evening, good evening, welcome, welcome, welcome. Bienvenidos, Evening. bienvenidos. Welcome, welcome to the class. ¿Qué tenemos este ausentismo? Me pasó lo mismo en el grupo anterior. Ya ahora que me siento bien. Ay, gracias a Dios, nos alegramos mucho. Mire, es que tuve que volver a comprar la pastilla que me estaba dando el síndrome de abstinencia, porque es que estoy, he tomado unas pastillas para la ansiedad y las dejé de tomar así como de golpe. Y no se me quitaba con nada lo que me sentía mal. Así que mi mamá me la volvió a comprar, pero ahora me compró solo 15, porque valen $43 las 15 pastillas. Y me las estoy quitando. Antes me tomaba dos de 30 miligramos, ahora estoy tomando una. Ya dentro de 5 días voy a empezar a tomar una cada 2 días, porque es lo correcto para quitarse una medicina, ir despacito. Y yo fui de golpe. Así que eso era lo que me tenía súper, súper mal. Pero gracias a Dios ya andamos puestos aquí. Pilas en good. Ok, welcome again to the class. Gracias de nuevo por su puntualidad, de verdad. No sé qué estará pasando. Le voy a escribir aquí al chat que le estamos esperando porque I don't know what is happening today. We're waiting for you. Les pongo ahí. Y le voy a mandar un sticker de una persona esperando pacientemente en una silla. Okay, so we're gonna start with today's class. No, es que yo me siento ahora, me siento como persona. Los días anteriores yo no me sentía como persona. I was like a machine doing work or working. Okay, so I'm gonna start with today's attendance. Vamos a empezar con la asistencia del día de hoy. Wait a moment. Vamos también a trabajar en algunos ejercicios porque nos quedamos ahí pendientes con algunos exercises. So we're going to work on that as well. Let me see. Ya nos quedan 2 semanas para Semana Santa. Only 2 more weeks. Y así mismo para finalizar el módulo, ¿verdad? The same thing. Okay, we have a reading today. Tenemos una lectura el día de hoy. We're going to do that reading, then we're going to start section number 3. Okay, let me see your attendance. Grupo número 10. Group number 10. What is this? Today is Monday. Monday, Monday, Monday. Okay, let's start. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Is not here. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Ay, y Present tenemos un me. gatito. Oh my God. Okay. Doble present le vamos a poner. Daniel Osmin López. Daniel Osmin López Hernández. I'm here, miss. Okay. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales.
Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Johnny Alexander Escobar Calderón. Dear Miss. Con el mismo problema. Me lo arreglaron el sábado y el domingo estuvo bueno, ahora amaneció malo. Oh my God, Johnny. Te manda. Te... No. Jonathan Josué Oliva Enríquez. Present, Miss. Jorge Helio Recinos Echeverría. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. María Julia Ramos Olivar. María Julia. Present. Ahí estamos. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Rosa de Los Ángeles Enríquez de Serén. Present, Miss. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Okay, en Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Perfect. Silvia, ¿cuántos años tiene? Disculpe la pregunta. 26. Se le escucha una voz bastante joven. Your voice sounds very young. Ok, y Rosa, ¿usted cuántos años tiene? Disculpe la pregunta. Si quiere decirme, si no, dígame, entra para arriba. No, yo, no hay problema. Tengo 51 años. ¿Pero tiene una voz tan joven? Fíjese yeah. que la mayoría de los clientes piensan que ya no por los 20 años, por los 18 años. Ya. Yeah. Casi siempre me están diciendo que anote su número y que le llame. My God, oh my goodness, sí. Solo por la voz. Solo por la voz, mire, pero como me dice mi supervisor que yo tengo que sacar provecho porque como ahí nos califican a través de promoters, entonces tenemos que ellos nos califiquen, ¿verdad? Las encuestas, entonces ahí cuando oye mi voz, sí, mira, hágame un favor, sí, cualquier favor te hago, dice, cualquier favor, pero es porque piensa que estoy... Bueno, aprovecha, saqué ventaja de eso, oh my God. Sí. Correcto. Hombre, si no fuéramos moralmente correctos, también se puede sacar provecho de otra forma. Sí, no, sí, mira, que me dicen que me llevan para Estados Unidos, todos me dicen, casi todos. Pero bien chistoso porque piensan que soy bicha. No, well, hay que sacarle provecho a la voz. Bueno, que se vayan en la chicahuita. Sí, exacto. Bueno, okay, pero no, dígale, ya una mujer y casada, ¿verdad? Sí. Una vez un señor me dijo, mire, usted me gusta, no sé qué, y yo, fíjese que no. Me dice, es por su esposo. Y aunque no tuviera esposo, usted está feo, le dije. Sí. Porque la gente que pone de excusa al esposo, entonces es como, no, entonces si no tuviera esposo, ¿verdad? No, para mí es no, está feo. Feo y aunque no tuviera esposo. Y solo se me quedó viendo bien bravo. Honesta, muy honesta. ¿Para qué estás negando? Ya les he dicho que yo peleo en la calle. Así que no se sorprendan. ¿Ah? Lo creo, Miss, lo creo. Yeah, I fight a lot. Papá antes me decía, te van a matar, y yo, pero me voy a morir con dignidad. Bueno. Let's go here. Ay, que estoy en otra computadora ahora y esta no es táctil. Esperemos, ¿cómo hago para darle más? ¿Así? Aquí. Ahí está. Me siento en la época de piedra. Ahí vamos a dejar. ¿Ven bien? ¿Ven bien las letras? ¿Os necesitan que lo amplíe un poco más? Está bien. Ok, excelente. Un poquito más. So, ¿un poquito más? Vale, lo voy a poner en... Please. 175 y así toman dos capturas de pantalla. Ok. Para que les quede ahí bien. Good. Vale, ahí tenemos el primero, que es del 1 al 2. Si pueden tomar un screenshot y mandarlo al grupo, I would appreciate that. Y luego voy a poner los otros dos, que son estos de acá. Oh, no, déjenme, lo voy a... Oh, no. Ajá, y después voy a poner esto.
Tomen aquí el screenshot del 3 al 4 y después les voy a poner el ejercicio que vamos a hacer. Appreciate it. Y luego vamos a hacer estos exercises. Ok. Y voy a empezar leyendo. Ok. Read the following article about giving instructions to staff. Check true or false for the items below. Okay, I'm going to read it. Pongan atención porque I'm going to read it como así como deberían leerlo ustedes. No como los niños en la escuela que agarran el papel aquí abajo y le hacen. En 1915. En, y empiezan a leer así, no, ¿verdad? Así no. So, we're going to do it. Don't assume. They know what you mean. Déjenme, voy a poner un puntero para que vean por dónde voy. You know what they say. That assumption is the mother of all mistakes. Don't be the fool. That assumes people know what you mean. With most people in your office or business will be intuitive and switch on. They are not mind readers. An imperative when delivering clear instructions is to not assume the recipient knows what you mean. And this can be for anything, from industry acronyms to who to contact in different departments or organizations. It will take you a few seconds more to explain the details. Number two, be clear and specific. Everyone loves a waffle, dripping in maple syrup, please. But no one likes waffle in conversation, and especially not in an email or when it is a set of instructions. Whilst you don't want to ramble on in your set of instructions, that will be a waste of your time. And to be honest, they switch off after a while. You do want to ensure that your instructions are clear, specific, and concise. Personally, I prefer not to butter it up and will rather get straight to be the point on what needs to be actioned or delivered, rather than making the instructions too flowery, which will only confuse. Number three, give time frames. Do not confuse matters by not sending, by not being specific with your time frames and deadlines. What you consider as soon might be very different from what colleagues, from what your colleagues. If you think soon is the next couple of hours, yet your staff who have been instructed consider it to be in a few days, then this communication is going to have serious implications in any business or project. Give examples. Whenever possible, make sure you give examples. This will be especially beneficial if they are new to the role or if they haven't carried out the task before. This will help to add clarity to your instructions and help from a clearer picture of what it is you mean and want. Okay? Díganme si hay una, no todo lo que está ahí, porque yo sé que hay cosas que no, pero algo que les esté afectando para entender el mensaje, que yo les pueda decir una pronunciation o pueda decirles el significado. Either way is correct. Dripping o dripping. Dripping. Es como mojado. Pero como dripping in maple syrup es como lleno de miel de maple. Como mojado y lleno de maple.
Excuse me, miss. Yeah, tell me. Number one, second file, with most people. With most people, ¿qué es? No le quiero dar un significado malo, pero creo que ahorita sí. Excuse me, miss, pero hoy sí no entiendo muchas de estas palabras. Ya le ayudo. Igual yo no entiendo muchas. Verdad, es que está bien complicado. Nunca había visto algo así. Y no es que me la lleve de que entiendo, pero sí. Aunque, parece que significara aunque. Aunque mucha gente... Sí, pero es un inglés antiguo el que usaron para escribir esa palabra. Number one, what do you say? ¿Qué quiere decir en español? Todo one. El encabezado. Sí, exacto. No asumas que ellos saben lo que tú quieres decir. Está diciendo como en el cargo, no asuman que lo que ustedes dijeron, sus trabajadores o sus compañeros de trabajo lo entendieron como es, ¿verdad? Entonces, hay que explicarlo y ser bien claro en las instrucciones, dice. Luego, el siguiente. Es como que muchos de tus compañeros van a estar como activos, pero no son, no leen mentes. Entonces, no asumas lo que ellos entienden. No asumas que ellos saben lo que tú quieres decir. Okay. El siguiente dice, be clear and specific, ser claro y específico. Aquí dicen, a todos les gustan los waffles, más si tienen un montón de syrup, o sea, de miel de maple, pero nadie le gusta un waffle, o sea, como eso es un decir en inglés, en una conversation, o sea, que se anden con rodeos. Dice, aquí no quieren que ustedes hagan las instrucciones como muy complicadas, porque sería una pérdida de tiempo. Pero si quieren estar ensure, quieren como asegurarse de que sus instrucciones son claras y específicas y concisas. Preferiblemente not to butter it up. Esta parte de aquí es un phrasal verb, una frase que se hace verbo que significa no enmantequillarlo. Que en español vendría siendo sin ponerle tantas florcitas ni andarse por las ramas, ¿verdad? Sino que al punto. En would rather get straight y preferiría mejor ir al punto de una vez, de lo que se necesita que se accione o de lo que se necesita que se entregue. En lugar de hacer las instrucciones así bien floreadas, que solo van a confundir a los que están trabajando. Siguiente dice give time frames. Aquí explica de que no se debe decir lo quiero para pronto, o no se debe decir ni urgente ni nada, se debe decir lo necesito para en una hora, o lo necesito para en 4 horas, porque probablemente, no hay tiempo. Pensará usted que en 4 horas va a tener listo eso, y la otra persona va a decir, no hay tiempo, y se lo va a tener listo probablemente mañana. Right? Entonces hay que ir al punto. Luego, give examples, darle ejemplos a las personas para que sepan qué tienen que hacer y cómo quieren las instrucciones para que exista más claridad en las instrucciones cuando ustedes se refieren a sus empleados o a sus compañeros de trabajo. En resumen, eso dice, ¿ok? Qué buen artículo. Lástima que no lo entendía, pero hasta ahorita que lo dijo usted, gracias. Yes. ¿Sandra? Number three is regálame tiempo específico. Sería. No, number three. Da tiempos específicos. Da tiempos específicos. Sí. Okay. O sea, que a sus compañeros empleados no les diga, no, pronto, cuando tengas tiempo. O sea, lo quiero para tal momento. ¿Verdad? Porque pues lo que para mí es ahorita no es ahorita para usted. Right? Y da ejemplos. El último es da ejemplos. O sea, de cómo hacerlo. Bien, le voy a mandar el audio de la lectura para que practiquemos lectura. Yo sé que está un poquito long, but yeah, we're gonna practice. Okay. Don't assume they know what you mean. You know what they say. That assumption is the mother of all mistakes. Don't be the fool that assumes people know what you mean.
With most people in your office or business will be intuitive or switch on, they are not mind readers. An imperative when delivering clear instructions is to not assume the recipient knows what you mean. And this can be for anything from industry acronyms to who to contact in different departments or organizations. It will only take you a few seconds more to explain the details. Voy a mandar un audio por número. Aquí dice... Acronyms, eso quería ir. Acrónimos, los acrónimos. Dicen que no asuma que la gente sabe qué significa el acrónimo que usted les está diciendo o a quién llamarle en diferentes departamentos. La gente no puede leer mente, ¿verdad? Tiene que explicarles qué hacer. Vamos al number two. Be clear and specific. Everyone loves a waffle. Dripping in maple syrup, please. But no one likes waffle in conversation, and especially not in an email or when it is a set of instructions. Whilst you don't want to ramble on it, your set of informations, that will be a waste of your time. And to be honest, they switch off after a while. You do want to ensure that your instructions are clear, specific, and concise. Personally, I prefer not to butter it up and will rather get straight to the point on what needs to be actioned or delivered, rather than making the instructions too flowery, which will only confuse. Ahí cambié esta palabra, straight to be the point, porque ese B no me parece que vaya ahí. Straight to the point, al grano. Ese B está de más. Siguiente. Three, give time frames. Do not confuse matters by not being specific with your time frames and deadlines. What you consider as soon might be very different from what your colleagues consider as soon. If you think soon is the next couple of hours, get your staff, pero lo voy a volver a enviar porque es que aquí no me gusta cómo está escrito eso. Dice, yet, consider a couple of hours, yet your staff, who you have instructed, consider it. Might be friendly from what your colleagues consider. No me gusta cómo está esto, pero lo voy a leer así porque ahí sí está ahí. Jonathan. I have a question. Tell me. What meaning frame? Frames, marcos. Thank you. Marcos de tiempo, dice ahí. That marcos de tiempo. Okay, I'm going to start. Sí lo había visto, pero en como cosas relacionadas con imágenes, o sea, como pictures. Sí, frames. También, por ejemplo, lo que le ponen a las fotos de Facebook, que está como un marquito. Eso se llama frames. Sí, también. Okay, thank you. Bueno, let's do number three. Number three. Give time frames. Do not confuse matters by not being specific with your time frames and deadlines. What you consider as soon might be very different from what your colleagues. If you think soon is the next couple of hours, yet your staff, who you have been instructed, me equivoqué de nuevo, sorry, puse una palabra que no era porque para mí se lee diferente. But, boy. Give time frames. Do not confuse matters by not being specific with your time frames and deadlines. What you consider as soon might be very different from your colleagues. If you think soon is the next couple of hours, yet your staff, who you have instructed, consider it to be in a few days, then this communication is going to have serious implications in any business or project. Number four, whenever possible, make sure you give examples. This will be especially beneficial if they are new to the role or if they haven't carried out the task before. This will help to add clarity
to your instructions and help from a clearer picture of what it is you mean and want. Aquí dice, los examples son muy buenos cuando la persona va a realizar ese rol por primera vez o no ha llevado a cabo, carried out, eso es lo que quiere decir, o no ha llevado a cabo esa tarea antes, ¿ok? That's what it means, eso es lo que significa. Ok, so what we're gonna do right now, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ir a practicar reading, we're gonna practice reading, basically with this. Cuando terminemos, vamos a leer estos que están acá y vamos a decir si son verdaderos o falsos. Por ejemplo, leamos el primero. It says, according to the article, it is fine to make assumptions. De acuerdo al artículo, está bien, ¿cómo es? Asumir. ¿Verdadero o falso? True or false? No. False. So we're going to write the letter F for false. Si fuera verdadero, escribiríamos la letter T for true. Okay? Got it? Okay. Perfect. Oh my God, están celebrando por ahí. Digo yo, ¿verdad? Voy a hacer otra cosa. Okay. Vamos a practicar lectura. So please, please, please. I'm asking you. Try to read. La lectura no se va a modificar si usted no la lee, ¿okay? No, no va a pasar nada si usted no, if you don't practice, nothing is going to happen. Okay, let's do it. Aceptemos las invitaciones, ¿ya están ahí o no les han llegado? Hello, Jocelyn, ¿me está oyendo? Ok. Nos unimos ahí. Excelente.
instructed, consider to be in a few days. Then this communication is going to have serious implications in any business or project. Number four, whenever possible, make sure you give examples. This will be especially beneficial if they are new to the role or if they haven't carried out the task before. This will help to add clarity to your instructions and help from a clearer picture of what it is you mean and want. Sí, incluso en español. Ok. De ahí quiero ver en el número 3 dice da plazos, no confundas las cosas, dice. Give time frames, do not confuse matters by not being specific with your time frames and the lines. Miss, estamos traduciéndolo porque un montón de cosas que no entendíamos todavía. Ok. Entonces dice, lo que consideras como pronto podría ser muy diferente de tus colegas. Uh-huh. Si crees que pronto es el próximo par de horas, pero su personal al que ha instruido consideró que sería en unos pocos días, entonces esta comunicación tendrá serias implicaciones en cualquier negocio o proyecto. Correcto. Y por último, no, está súper profundo esto, está excelente. Yes, it is. ¿Verdad? Ahora, para entenderlo hasta ahorita, lo que usted nos dijo, y aquí hay otras cosas que las traduce literal, ¿verdad? Es que el traductor de Google es bien complicado por eso. Malo, malo, malo. Sí, pero es el único que me acepta la máquina ahorita. Sí, pero... Ahí van con la idea. Yo recuerden que les di una idea general de cada punto de lo que significaba, ¿verdad? Sí, ahí va palabra por palabra. Pero en sí, ¿verdad? Era lo que significaba. Sí. Entonces, por eso lo escuchamos una vez y ahorita lo estamos traduciendo para empezar a practicar, Miss. Okay. Eso estamos haciendo. Ok, it's okay. Gracias. Da ejemplos siempre que sea posible, dice. Asegúrate de dar ejemplos. You do want to ensure that your instructions are clear, specific, and concise. Personally, I prefer not to bother it. It have in good rather to get strength to be the point on what needs to be actioned or delivered.
rather than making the instruction too flowery, which will only confuse. Next. Johnny. Okay, be clear and specific. Everyone love and waffle. Drive me maple syrup, please. But now one likes waffle in conversation and especially nodding an email or when it is a set of instruction. Wills, you don't want to rumble on in your set of instruction. That will be a waste of your time. And to be honest, they've switch off after a while. You do want to ensure that your instructions are clear, specific, and concise. Personally, I prefer not to butt it up and will rather get straight to be the point on what needs to be actioned or delivered, rather than making the instruction too flowery, which will only confuse. Be clear and specific.
Don't assume they know what you mean. Do not want they say that assumption is the model of all mistakes. Don't be before that assume people know what you mean. With most people in your office or business will be intuitive and swing home. They are not mean readers. An ability when delivery clear instruction is to not assume the recipient knows what you mean. And this came before anything from industry acronyms to contact in different departments or organizations. It will only take you a few seconds more to explain. Ok. Ya lo publicamos, Miss. Oh, sorry, estaba hablando con el micrófono apagado. Les decía que sí, que vi, por eso vine. I saw, that's why I came. Did you practice reading? Right now. Ok, excellent. Let's practice. Ok. ¿Quién quiere comenzar? ¿Comienzo yo? Ok. Todo por parro, compañero. Uno cada uno. Yo el uno, después usted el dos, de ahí Silvia el tres, de ahí Jonathan el cuatro, ¿les parece? Y cambiamos los y números. Y que repitan otros. Okay. Bueno, está bien. Don't assume they know. What you consider as soon might be very different from your college. If you think soon is the next couple of hours, that your staff who you have instructed consider it to be in a few days, then this communication is going to have a serious implication in any business or project. Hola compañeros, disculpen que me quedé sin audio, pero ya, de nuevo. Dele pues. Voy entonces. La tres, ¿verdad? Sí. Okay, give time frames. Do not confuse matters by not being specific with your time frames and deadlines. What you consider as soon might be very different from your college. If you think soon in the next couple of hours, yet your staff, will you have instructive considered in to be in a few days, then this communication is going to have serious implications in any business.
¿Qué tal estuvo esa lectura? How was the reading? Súper complicada. More difficult. Muy difícil, Miss. It was challenging. Yes. I bet it was challenging. So it's because it has, how can I say this? Like more vocabulary, like related to companies and vocabulary that maybe you don't know. Vocabulario que probablemente ustedes no saben. Imagínense esa lectura que acaban de hacer. Se queda chiquitita a las lecturas que vienen en el examen TOEFL. ¿Ya han escuchado el TOEFL? Sí. Yes. La lectura no es nada la parte del TOEFL. O sea... Gran libro que le dan para estudiar. Sí. Pero al final, miren, yo digo que el TOEFL uno lo pasa por práctica. Por práctica. Mientras más se practica, más fácil se puede pasar. Porque yo la primera vez que lo hice me saqué 503. Después la segunda vez que me lo hice me saqué 573. La última vez que lo hice, la penúltima vez que lo hice, saqué 593 y ahorita ando en 633. Y yo siento que al final es solo la práctica. La mayor nota es 670. Mayor nota es 670. Pero son lecturas. O sea, que estamos fritos, mis. No tanto. Yo sí creía, pero no tanto. Es que las lecturas son largas y son de vocabulario. Por ejemplo, en una leí de cómo unas rocas que salen de las explosiones de los volcanes se sedimentan en agua y una sola, o sea, imagínense, todas son lecturas así. Todas son lecturas. En otra leí el comportamiento de unas abejas, en otra que en unas, para unas tuberías de agua, utilizan un tipo de pescado que anda por las tuberías. Entonces, cuando el pescado cambia su movimiento, el pececito, ¿verdad? Pescado ya está pescado, ¿no? El pececito cambia su movimiento y se empieza a mover como que algo está pasando, la gente chequea el agua y los niveles del agua y es porque algo está malo. Entonces, son como ingenieritos los pececitos que andan ahí. Entonces, sí. Y miren, he aprendido un montón de cosas con el TOEFL, porque, o sea, son unas lecturas así bien, like, profundas, de verdad. Yeah. So it's very, very complicated. Así que no, esto que acabamos de hacer está... But I get it. Yo los entiendo. I get it. So no les voy a pedir que lo lean acá. Don't worry. You're fine. Because I know it was a little bit complicated. Pero para que se vayan haciendo a la idea de que así vienen cosas más adelante. Because it's, you're about to be intermediate. Necesito suspiro. Oh my goodness. Oh my God. Okay. Let's read this thing right here. So remember that we have been practicing there is and there are. We have been practicing there is and there are in questions as well. So we have any paper in the printer. Paper, so how we use, what do we use? Are there or is there? Is there. Correct. So we're going to use is there any paper in the printer. Now let's go with the second one. Any computers? Are there. Okay. Are there any, are there any computers available? ¿Qué significa available? Disponible. Exactly. Enough personnel at your company. Enough personnel. Eso son muchas. Es are there, ¿verdad? Pero personal. Is there. Les explico por qué. Porque personal es una palabra singular, personal. El personal está, ¿verdad? No es el personal están, tampoco en español, right? Es personal. Many conference rooms. Now he's here is are a there. Rooms is are there. Are there many conference rooms in your workplace? Much light. Light is an uncountable. Is there much light in your workplace? By ahora el number six y el number seven. Number six. Ah, les iba a decir que vaya, el siete me lo van a mandar al grupo. Al grupo, aquí, perdón, al chat. No. Are there many things to do every day? Y esa sí me lo mandan así completito al chat, ¿ok? Para que escriban, para que ahí los deditos, ¿verdad? No.
Ajá, estoy viendo que estamos teniendo algún problemita por ahí. Con la pregunta. Me están poniendo unas personas unas respuestas que no son. So a lot of people, miss. I think we have a problem. Miss, Houston. Entonces is there, porque sí, buenos lugares para tomar un descanso. No, yo no he dicho quiénes están en el error todavía. deme un ratito, porque si no... Vaya. La palabra places me indica que estamos hablando de many places, right? Like in a plural form. So for the plural form, what are we going to use? Are there. Are there. Are there good places to have a break? Okay. So I'm going to read the pronunciation of these ones. Y después voy a pedir a alguien que me ayude. Is there any paper in the printer? Can you repeat that, Candy? Okay. Is there any paper in the printer? Excellent. Candy, choose the next person. Sigo. No. Choose the next person. Ramiro. Okay, Ramiro. Are there any computers available? Yes, there are. No. Yo le decía la pronunciación para que usted la continúe. Sorry. Ah, perdón. Are there any computers available? Available. Available. Vaya, no. Despacito. Vamos despacito. A. A. Bay. Bay. Level. Available. Are there any computers available? Available. Yeah, ahí vamos. Ya lo anoté. Gracias, Miss. Ramiro, choose the next participant, please. Yes, María Julia. María Julia, is there enough personnel at your company? Is there enough personnel at your company? Your company. Okay, choose the next person, María Julia. Johnny. Okay, Johnny, are there many conference rooms in your workplace? Are there many conference rooms in your workplace? Repeat it. Okay. Are there many conference rooms in your workplace? Excellent. Good job, Johnny. Thank you. Let's go, Johnny, with the next participant, please. Miguel Ángel. Okay. Miguel Ángel. Number 6, I think, yeah. Are there many things to do every day? Oh, no. Is there much light? Perdón. Is there much light in your workplace? Much light. ¿Está Miguel? Available. ¿Cómo que se nos levantó Miguel? Available. Ah, pues no está Miguel. It's not here. I choose Rosa. Rosa. Okay. Is there much light in your workplace? Excellent. Choose the next participant, please.
Jorge. Okay. Are there many things to do every day? Are there many things to do every day? Things. Check. Things. Okay, excellent. Choose the next participant, please. Daniel. Okay. Daniel, are there good places to have break? Are there good places to have a break? Okay, to have a break. Yeah, yo me confundí. Okay, we're going to continue now. Let me... Where is it? Okay, we have some statements here. This is un review del it is not allowed or you're not allowed and things like that. So we're gonna form statements based on the unscrambled words. Vamos a formar oraciones a partir de las palabras que están desordenadas, the scrambled words. So informal, allow, are, clothes to wear, not you. So what do you think is the first part that we need here? You are. You are. Mm-hmm. Not. Not. Allowed. Allowed. Mm-hmm. Where? To wear. Where? Informal clothes. Informal clothes. Yes, correct. Excellent. Good job. So yes, it's you're not allowed to wear informal clothes. So the number 2, 3, 4, and 5, you're gonna do it. El number 4, 3, and 5. Perdón, del número 2 al número 5. Number 2, number 5, you're gonna do it. Take a screenshot so we can go and practice. Okay. Y lo envían al grupo si pueden, please. If you can, you can send it to the group, WhatsApp group. Thank you. No se unan. Tenía que volver a hacer las salas porque iban con los mismos participantes. And that's not correct. Y a veces hay unos que no están presentes. Okay, I think we're good here. Yeah, let's go.
Okay. Number five, people are not allowed. ¿Por qué no me escriben la mayúscula? ¿Oíste? Ahí está. Llegar tarde, dice la gente, no le está permitido llegar tarde al check. ¿Están de acuerdo, sí? La Miss dice que... La 5 y la 3 están malas, dice. La 5 y la 3. Yes. Entonces aquí sí, es la 5 y la 3. Vamos a ver la 3. Entonces aquí sería it. It in. Ok, delete everything. Lo borro todo. Yeah. So the subject is it. Ah, ok. It is allowed. Not allowed. Not allowed. Ah. Double L. It is not allowed. Bring. To bring. Ah, no hay to. No hay tú. No, pero ustedes saben que siempre después del bring, después del allow, va el tú. ¿Verdad que debería ser to bring? Yeah. To bring. It's not allowed to bring children. Uh-huh. Así decía mi invitación el día de mi boda. Miss and children. Después de children. Ah, ok. Porque bring in es un phrasal verb. Y se puede poner después del subject, object, que va en medio. Así que en lo último es in, Ramiro. It is not allowed to bring children in. ¿Y eso qué significa? Porque la otra vez, ¿no está permitido que los chicos lo lleven? No. No está permitido traer niños. Traer niños, ok. Yeah. Ok, y en esta, Miss. What is the person or subject? Is people are not allowed to check in late. Check in late. Antes. Llegar tarde al check-in. Tú check in late. Me hace falta el tú después del antes del check. Yeah. Tú check in late. Vaya, hagamos como que no le di copia, me voy a ir. Number three, chequemos number three porque está mal. También number four, la number five está mala por una palabrita, porque ese tú tendría que ir antes del check. Entonces diría people, sí, para que vuelva a seleccionar lo mismo, dele en la opción nodo del texto, dele en la opción donde aparecen cuatro flechitas. Para los lados y arriba abajo y le da doble clic ahí sobre lo que había hecho. Y aparecerle. Ahí está. Entonces sería people are not allowed to check in late. Y borramos el otro to. Y el que está mal arriba, it is not allowed to bring children in. To bring, pero ahí no dice tú. No está, pero siempre después de la allow va el to, porque el otro verbo necesita acción, entonces siempre va a necesitar el to después.
It is not allowed to bring children in. Y la number four también está mala. We are not allowed to extend. Y solo eso le voy a dar. Hagamos como que no le di copia en las otras. To extend. Y ahí falta algo que modificar. Modifiquen ahí algo ahí para que tenga sentido. Ajá, fíjese que dice employ. It is not allowed to bring children in, porque esa es la palabra in. It is not allowed ¿Hola? To bring children in. To check in late es la última.
Okay, so let's do this. Number one era, it is not allowed, or no, you are not allowed to wear informal clothes, right? Number two, let's ask Blanca. What is the answer for number two? One moment, please. Okay. Number two, employees are not allowed to smoke. Okay, employees are not allowed to smoke. Thank you, Blanca. Let's go with Rafael Antonio, number three. Rafael Antonio? Yes, teacher, yes. Okay. Number three is right? Yeah, number three. Children, it's not allowed children bringing. Okay, vamos a corregir ahí, sería, it is not allowed to bring children in. Okay. Sería to bring children in, o pueden decir también to bring in children. Cualquiera de las dos es correcta. Es que bring in va a ir como un phrasal verb. Vamos a ver, Miguel, number four, please. San Miguel, okay. Silvia Patricia, can you do number four, please? Okay. Are not exchange or lunch time. Can you repeat that, please? We are not extend or lunch time. Me faltó el allowed. We are not allowed. We are not allowed to extend or lunch time. We are not allowed to extend or lunch time. Thank you. Let's go with Sandra, no la he escuchado ahora. Hi. Hi. ¿Qué sería? Okay. People, I don't know, me, no la copié. Oh my God. Oh, people are not allowed to check in light. People are not allowed to check in. Es que no la copié. Okay. People are not allowed to check in light. Excellent. Thank you very much. Yes. Thank you. Yes, it's correct. Okay. People are not allowed to check in late. Yo diría que sería check out late. Check in late pueden llegar tarde si quieren, pero irse tarde no, ¿verdad, Sandra? Mejor. Yeah, yeah. check out late. Check out late. No. Okay. Let's go here and in this other part. Mire, Sandra, ahí donde usted tiene las cabañas, ¿hay señal? Sí, sí hay. ¿De qué? Tengo Wi-Fi también, solo cuando llueve. Connective se llama la compañía. Ah, el de San Miguel. Y fíjese que es muy buena. Sí, sí. Es buena porque allá no llega ninguna otra. Sí, sí, Connective. Yeah. Es más, yo tengo un receptor. Yo tengo un receptor de internet que da hacia el Mozote. Oh my God. Ahí pusieron la antena. Oh, okay, okay. Uh-huh. Sí, lástima sí. Que muchos rayos caen y ese es un problema ahí arriba. Que cuando está lloviendo, pues. Sí, se va. Bueno, no importa, porque de verdad estoy considerando irme a alejar un tiempo del mundo. Y ahí voy a ver si logro conseguir un 4x4, me voy. Miss, avíseme con tiempo. No en el momento que esté aquí, porque a veces no estoy, entonces no puedo ayudarle. Tiene que avisarme con tiempo. Lo que pasa es que esa vez mis papás se habían ido porque querían ir a un lugar que se llama San Fernando. Ah, mi madre es de San Fernando, originaria. Mi mamá quiere comprar una tierra en San Fernando y un terrenito porque ama, adora San Fernando. Así que... ¿Y ella es de ahí? No, no es de ahí. Mi mamá quiere, es su sueño ir, de cuando ya esté jubilada, desde hace años, su sueño es irse a vivir ahí. Wow.
Es un pueblito muy bonito. Ajá, porque es tranquilo, alejado y a ese lado. Sí, súper bien. Okay. Sí. Okay. Bueno, ¿qué vamos a hablar, Sandra? Vamos a hablar. Okay. Okay. Perfect. Okay, so let's go and do this activity right now. We're going to have a conversation here and we have vocabulary words in bold. Tenemos palabras de vocabulario en las negritas, ¿verdad? Recuerden que bold significa negritas. Pero el tipo de letra negrita, no voy a pensar otra cosa, okay? So, thank you for coming, Dorian. No problem. Someone reported a fault on one of your machines. I'll have a look at it. You are right. You know, it does not work properly and it makes a strange noise. This is a complex machine. So maybe you will need some time. Yes, complex machines have a lot of components. Perdón, se la voy a leer bien esa palabra. Components. Components. I need to take the metal casing off. Y aquí vuelvo a los phrasal verbs. Miren, este phrasal se complementa con esa palabra de acá. Entonces va completamente un noun en medio. Take, podría decir yo, I need to take off the metal casing. Pero se suena más natural decir, I need to take the metal casing off. To verify if it is a minor fault or what. I understand. If that is the case, we need to speed things up. I recommend check the brushes once a fortnight. Eso significa una vez cada 14 días. Okay, once a fortnight significa una vez cada 14, como una vez cada 2 semanas, okay? Once a fortnight. To make sure they are not down. And what happens if they are? We will have to extend the shot. Do you need me to repeat a word or do you need me to check on a pronunciation? Nope. So I'm gonna go with intonation. If you don't have any questions, then intonation it is. Report. ¿Cómo es? Report. Ramiro, dígame. Thank you, miss. It makes a strange noise. Es un ruido extraño. Yeah, hace un ruido extraño. Hace un ruido extraño. Y yeah. I will have a look. Yo tengo un... Le echaré un vistazo. Ah, estoy echando un vistazo. I'll have a look at it. Minor fault es una falla menor. Una falla menor, una falta menor, dice. Falla. En este caso sería falla porque es de un sistema. Ah, de un sistema, y Anderson dice. Si este es el caso, dice, nosotros necesitamos speed things up. Acelerar las cosas. I recommend check the brushes. Chequear las brochas, dice. Los cepillos, ajá. Los cepillos una vez en fortnight. Cada 2 semanas dije que significaba eso, como cada 14 días. Once a fortnight es un dicho para decir eso. Cada 15 días es once a fortnight. Cada 14. Cada 14, cada 2 semanas. Yeah. Once a fortnight to make sure. We will have to extend the shoot. Extender el... Como... Shot es como el... cuando apagan el sistema en un lugar. Vamos a extender el... ¿Cómo se llama? El apagado, sí. Sí, el sistema. Shoot off. Shoot off es el apagado. Shut down. Shut down, ajá, correcto. Shut down. Ok. Ok, gracias. Bien, no, si pueden mandar el screenshot, yo voy a mandarles el audio. Thank you for coming, Dorian. No problem. Someone reported a fault on one of your machines. I'll have a look at it. You're right. You know,
It does not work properly, and it makes a strange noise. This is a complex machine, so maybe you will need some time. Yes, complex machines have a lot of components. I need to take the metal casing off to verify if it is a minor fault or what. I understand. If that is the case, we need to speed things up. I recommend check the brushes once a fortnight to make sure they are not down. And what happens if they are? We will have to extend the shot. Miren, aquí dice Betty, if it is a minor fault. Y aquí no es Betty. La palabra aquí correcta sería verified. Para verificar. Se equivocaron ellos. Verify. To verify if it is a minor fault. Para verificar si es una falta pequeña, ¿verdad? Minor fault. Ahí, ahora pueden tomar ese screenshot si gustan para que vean. Solo voy a marcar. Gracias. Solo voy a marcar esto para que ya quede aquí claro que esa no. Ok. El it is. Eso sí sigue, it, se mantiene. Vaya, entonces sería verify it if. Verify if it is. If it is. Yes. Verify if it is. Yeah, correct. Okay, and let's go. Is fit.
minor fault? Or I understand. If that is the case, we need a speed thing up. I recommend check the brushes also for the night. For the night to make sure they're not done. And what happens if they are? Gracias. ¿Quién más está por ahí que quiera practicar, chicos? Si hay alguien más activo. ¿Quiénes han estado practicando? Solo Rosa y Blanca. Marnie está de oyente. Miguel, ya rato le estaba hablando. Rafael, por ahí está. Rafael. Ah, Rafael. Hi. Rafael. Ahí anda Rafael. Ok. No sé si quiere practicar. Practice the conversation, Rafael. Yes. You, Ramon, Rafael, okay. I am Dorian. Okay. Okay. Thank you for coming, Dorian. No problem. So I must report a fault one of your machine. I have looked at it. I am Dorian. Okay. Thank you for coming, Dorian. No problem. Someone reported a fault on one of your machines. I'll have a look at it. Okay. You are right. You know it does not work. If they are, we will have to extend the show. Thank you, Jim. ¿Quién va ahora? Compañera. Okay. Thank you for coming, Dorian. No problem. Someone report for on one of your machine. You have a look at it. I'll have a look at it. I'll have a look at it. You're right. You know, it does not work properly and it makes strange sounds. This is a complex machine, so maybe
Hello. So let's try to do this. Vamos a intentar hacer esto. Esperar que todos vengan, porque parece que no quieren ir a mimir. They don't wanna go. No, no, no. Yo sí, mis. Yo también. Ya somos dos. Okay, yo creo que somos 19. Ok. 18, mis, todavía no. Yeah, 18. Bueno, estábamos aquí. Solo quiero que pongamos. Is there, ¿verdad? ¿Y se pone la oración completa o solo la respuesta? No, solamente is there, are there, is there. Ah, esta es la misma que estábamos haciendo, ¿verdad? Sí. Is there. Ok. Is there, are there, is there. Esas de acá abajo ya las habíamos hecho. Pero por si no las tienen, solo las voy a copiar. Y las voy a pegar aquí. Ups, solo a Ramiro se las mandé. y aquí. ¿De preferencia? No, solo es que la última persona que manda el mensaje ahí se queda. Ya vimos cuáles son las preferencias. No. De cuello. Sí, ya vimos. Que los prefiero a ustedes que los de la escuela, eso sí es cierto. That is true, that is true. No les digan, no les cuenten. Ok, el midterm lo vamos a hacer el día de mañana. Ahorita quiero revisar the attendance because I have here. Ok, ¿se conectó Fernando? No, ¿verdad? ¿Se conectó Jenis? Ay, no. Present, miss. Ay, no, ¿qué? Oh, sí. Jocelyn Angelina, ¿se conectó? Yes. Ok, Oscar René Molina. Yo por ahí lo vi. Ok, bueno, ya ahí terminamos ahí con la section 5. Blanca Isabel sí se conectó, Blanca, ¿verdad? Isabel, sí. Perfect, ok. Terminamos ahí con la section 5 y mañana vamos a hacer la elaboración del midterm, ¿ok? Thank you, la section 2, section 2, ya estoy en el otro módulo. Section 2 y después vamos a trabajar el midterm con ustedes, ¿ok? Ok, miss. Bye-bye, have a good night. Thank you, bye-bye, good night. Bye, see you tomorrow. Monday, ¿no? Tuesday. Ah. See you on Tuesday. Yeah. See you Tuesday, yeah, tomorrow. Bye. Bye. Mira. Bye, Jonathan. Good night. Bye. Hello.